sight. I know him. Good afternoon. Buenas tardes. My name is Carson. Su nombre es Carson. And it's a blessing to be here. Y es una bendición poder estar aquí con ustedes. The church has been a huge blessing to me and my team. Y su iglesia es una gran bendición para su vida y para el equipo también. Yeah. Thank you. Queremos decir gracias. A common message, live like Stephen. Y este mensaje se titula, vivamos como Esteban. Amen. We're talking about Stephen from Acts. Vamos a hablar acerca de Esteban en el libro de los Hechos. Chapter 7. Versículo, capítulo 7. Verses 54 through 60. Del versículo 54 al versículo 60. Por favor, busquen en sus Biblias Hechos 7, del 54 al 60. The Jewish leaders were infuriated by Stephen's accusations, and they shook their fists at him in rage. But Stephen, full of the Holy Spirit, gazed steadily into heaven and saw the glory of God. And he saw Jesus standing at the right place of honor at God's right hand. And he told them, "Look, I see the heavens open and the Son of Man standing in the place of honor." Then they put their hands over their ears and began shouting. They rushed at him, dragged him out of the city, and began to stone him. His accusers took off their coats and laid him by the feet of a young man named Saul. As they stoned him, Stephen prayed, "Lord Jesus, receive my spirit." He fell to his knees, shouting, "Lord, don't charge him with his sin." And with that, he died. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, "He aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios." Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, "Señor Jesús, recibe mi espíritu." Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, "Señor, no les tomes en cuenta este pecado." Y habiendo dicho esto, durmió. Now the reason I picked Stephen to talk about today. La razón por la cual elegí a hablar acerca de Esteban este día. Because he's one of my favorite Bible characters. Es porque es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. The way Stephen lived his life. Es la forma en la cual Esteban vivió su vida. Resembles the way that Jesus lived. Es muy similar a cómo Jesús vivió su vida. It says that Stephen was full of the Holy Spirit. Dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. And the Jewish leaders were infuriated. Y los líderes judíos estaban enfurecidos. By him talking about Jesus, and they shook their fists at him. Pero él seguía hablando acerca de Dios aun cuando ellos estaban enojados. Can I tell you something today? Antes que viniéramos a este lugar este día. Whenever you feel the Holy Spirit, cuando tú te llenas del Espíritu Santo, and you're talking about Jesus, y cuando tú hablas acerca de Jesús, it doesn't matter who speaks to you. No importa si la gente te está juzgando o no le gusta. Because you have a relationship with God. Porque tú tienes una relación con Dios. Amen. Verse 55, en el versículo 55, it says that whenever the Jewish leaders was yelling at Stephen, dice que cuando los líderes judíos, ellos estaban enojados con Esteban. And he gazed steadily into heaven. Y él vio la gloria de Dios y vio que Jesús estaba a la diestra de Dios. And saw Jesus. Y él vio a Jesús en ese momento. So I'm here to tell you, in the middle of your struggle, yo quiero decirte que en medio de la dificultad, just look to Jesus. Solamente mires a Jesús. Amen. In verse 57, y en el versículo 57, it says the Jewish leaders covered their ears when Stephen spoke. Dice que los líderes judíos se tapaban sus oídos cuando Esteban estaba hablando. But notice that just because the Jewish leaders didn't want to hear what he had to say. Y déjame decirte que quiero decir algo, que incluso cuando los líderes de judíos, ellos no querían oír lo que él estaba diciendo, didn't make Stephen stop talking. Eso no impidió que Esteban siguiera hablando. Stephen kept proclaiming the love of Jesus. Esteban seguía proclamando el amor de Jesús. Because he couldn't hold it back. Porque él no podía volver atrás. In verse 57 also, en el versículo 57 también dice,
En el versículo 58, it says that the accusers took off their coats and laid them at the feet of Saul. Dice que pusieron todas la gente pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saúl. Saulo. And he took them out of the city and stoned him. Y llevaron a Esteban fuera de la ciudad. And it wasn't just because Stephen talked about Jesus one time. Y eso pasó simplemente porque Esteban habló una vez acerca de Jesús. It's because even when they told him to stop. Y nada impedía que él dejara de hablar. He couldn't because he loved Jesus that much. Y él no podía dejar de hablar porque él amaba tanto al Señor Jesús. It says that whenever they started stoning him, también cuando alguien trate de detenerte, it says he looked up into heaven and prayed to God. Lo que tienes que hacer es mirar al cielo y ver a Dios. So in any struggle you're going through right now, maybe someone might be stoning you spiritually. Tal vez algunos de nosotros podemos tener nos podemos sentir como débiles espiritualmente. Just pray. Solo tienes que orar. Stephen prayed when he faced death. Esteban siempre oraba con su rostro hacia el cielo. And he came out victorious with Jesus. Y él obtuvo la victoria a través de Jesús. Now Stephen's life is only recorded in 6 verses in the Bible. La vida de Esteban solamente se menciona en 6 versículos en la Biblia. But at the same time, he might have lived and died the most honorable life. Pero en cada una de esas veces dice que él vivió y él murió dando su vida para el Señor. Because as they were stoning him, porque a pesar de lo que él estaba viviendo, it says he fell to his knees. Dice en ese momento él cayó de rodillas. And he said, Lord, don't charge him with this sin. Y él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. And with that statement, he died. Y en ese momento él murió. Now, who does this remind you of? Y eso nos recuerda Jesus. A Jesús. Stephen lived like Jesus. Esteban estaba viviendo como Jesús. He knew that he had to die in that place. Él sabía que él tenía que morir en ese lugar. To give God glory. Para la gloria de Dios. Now the Jewish leaders was infuriated by the words Stephen was speaking. Y los líderes judíos ellos estaban enfurecidos por las palabras que Esteban estaba diciendo. Pero no recuerdo Stephen speaking few words. Pero solo tenemos que recordar que Esteban simplemente dijo algunas palabras. And it says that he was filled with the Holy Spirit. Pero tenemos que recordar que él estaba lleno del Espíritu Santo. So I believe that his actions alone resembled Jesus. Entonces yo creo que en ese momento él estaba representando a Jesús. And that's what made him go crazy. Y eso hizo que los líderes se enfurecieran, que se pusieran locos. Now, Stephen wasn't a perfect man. Esteban era un hombre perfecto. But he was a man after God's own heart. Pero era un hombre que tenía el corazón de Dios. I'm here to tell you don't have to be a perfect person. Yo quiero decirte que tú no tienes que ser una persona perfecta. You just have to be after God's heart. Tu corazón tiene que estar simplemente delante de Dios. And as long as you are filled with the Holy Spirit. Y él te va a llenar de su Espíritu Santo. People might get mad at what you're saying. Yeah, alguna gente puede enojarse por eso. And they might close their ears. Y también pueden tapar los oídos. But don't stop. Pero no te detengas. Because God's calling you. Porque Dios está llamando a eso. And it says that they were yelling at Stephen. Y dice que cuando ellos estaban llamando a Esteban. And it said that Stephen yelled louder. Dice que Esteban aún proclamaba mucho más. I believe that he was so filled with the Holy Spirit. Yo creo que él estaba tan lleno del Espíritu Santo. So in love with God. Tan enamorado de Dios. Que él no paraba de gritar por todos lados el nombre de Dios. Yeah, we would have more people like Stephen today. Y necesitamos más gente como Esteban en estos días. People unashamed of God. Gente que ame tanto a Dios. People refusing to be quiet. Gente que no se rehúsa a estar callada. What I want to look like. Así como estaba Esteban. It said that when you looked at Stephen, you saw Jesus. Y podemos decir que cuando tú ves a Esteban, tú estás viendo a Jesús. When people look at you, do they see Jesus? Y que cuando la gente te ve a ti, también ve a Jesús. When people look at your life and the words you speak, are they automatically drawn to you because of your love for God? Y que cuando la gente escucha las palabras que tú estás diciendo, ellos puedan escuchar a Dios y puedan escuchar el amor que hay en tu corazón de parte de Dios. Because Stephen reached so many people in 6 verses.
Porque Esteban él estaba influyendo a tantas personas solamente en 6 versículos. Because of how much he loved God and he was refusing to be quiet. Porque él amaba tanto a Dios y él se rehusaba a estar callado. He's only recorded in 6 verses. Eso me ha recordado en 6 versículos. You have your whole life. Tú tienes una vida entera. What are you going to do? What are you going to say? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que tú vas a decir en tu vida? Are you going to live like Stephen? ¿Tú quieres vivir? ¿Tú vas a vivir como Esteban? Refusing to be quiet? ¿Y te vas a rehusar a estar callado? Or when people shake their heads at you and shake their fists at you, will you be quiet? Porque cuando la gente te dice que te calles, tú te vas a callar. Because I promise, when you're filled with the Holy Spirit, porque yo te prometo que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, you can't be quiet. Tú no puedes callarte. Because God has radically changed you so much. Porque Dios te va a cambiar de una manera tan radical. He's done a miracle in your life. Que va a ser un milagro en tu vida. And you can't help not telling people about that. Y tú no puedes dejar de decir a la gente eso. And you can't be quiet. Y tú no te puedes callar. So, I love Stephen so much because it's not the life Stephen lived. Y me encanta tanto la vida de Esteban porque quisiera vivir y me encanta tanto su forma en la cual él vivió. But because of the life he lived based off of Jesus. Porque su vida fue como modelo fue Jesús. No, he resembled Jesus so much. Y él nos recuerda tanto a Jesús. And I feel like that is why the Jewish leaders could not stand him talking. Y yo puedo imaginarme que los líderes judíos incluso no podían estar hablando frente a él. So I'm here to tell you today. Y yo quiero decirte algo este día. You don't have to be a perfect person. Que tú no tienes que ser una persona perfecta. You don't have to have a perfect past. Tú no tienes que tener un pasado perfecto. If you're filled with the Holy Spirit, si tú te llenas del Espíritu Santo, accept Jesus into your heart, y aceptas a Jesús en tu corazón, and you are refusing to be quiet, y tú te rehusas a estar callado, shout at Jesus from the rooftops, y tú gritas el nombre de Jesús hasta el techo, telling everyone you see about his love, y tú le dices de su amor a cada persona que tú te encuentras, his mercy, eso es misericordia, then I know that God will protect you. Y Dios va a tomar eso. There's no doubt in my mind that Stephen probably doubted that God wouldn't have protected him when they started stoning. Y yo no dudo de que Esteban no tenía ninguna duda de que Dios lo estaba protegiendo en ese momento. But it says that he prayed. Pero la Biblia dice que él oró. And I feel like when he prayed, that's when he knew that everything would all be okay. Y yo sé que cuando tú oras, Dios te va a hacer saber que todo va a estar bien. So if you go and do something today. Si tú estás pasando por algo este día, or if you're going through something in the past, o tal vez algo pasó atrás en tu pasado, and you have doubts and you don't know if it's going to be okay, y tú tienes estás dudando y piensas que tú no estás bien, pray, ora, be filled with the Holy Spirit, llénate del poder del Espíritu Santo, look to Jesus, mira a Jesús, amen, he will give you peace, y él te va a dar paz. Hey guys, please, could you come to make a line here? We're going to pray for the church.